Okay, no, yo también. ¿En línea? ¿Confirmas? Ya. Bueno, estamos en línea. Bueno, un saludo a todos los que estén conectados en línea. Por favor, en el chat, coloquen de dónde nos están, de dónde están ubicados en este momento, coloquen su correo electrónico para que les puedan enviar la presentación. Vamos a hablar de una actualización de infecciones urogenitales. En la diapositiva inicial van a ver ahí está el correo electrónico, están las redes sociales y también pueden contactarse con las personas que los visitan de Urogenética para que les pasen la conferencia. Entonces ahí está mi conflicto de interés. Yo soy conferencista sobre todo en tema de virología en VIH, trabajo mucho con las entidades y con algunas empresas farmacéuticas en antibióticos, sobre todo antibióticos hospitalarios. Bueno, para hablar de vaginosis y vaginitis, pues lo más importante es que la gran cúmulo digamos, de pacientes van a tener vaginosis o vaginitis bacteriana. No es lo mismo, hay que diferenciar vaginitis y vaginosis, no es la misma situación. Son dos elementos diferentes y que clínicamente tienen que diferenciarlos para poder hacer un abordaje. El resto se van a repartir en candidiasis vaginales, tricomoniasis y las famosas vaginitis no infecciosas. El problema de las vaginitis no infecciosas es que no las identificamos y comenzamos a dispararle clotrimazol, metronidazol, tinidazol y de pronto el problema es otra cosa. Y esas vaginitis hay desde las irritativas, hay desde las vaginitis citolíticas y les pongo un ejemplo, estas citolíticas las estoy viendo porque entraron en boga, por ejemplo los probióticos y comienzan a echarle lactobacilos a las chicas que llegan a la consulta externa, todo inyectar exceso de lactobacilos, bajan el pH demasiado y hace una citólisis, a lo contrario, lo que están buscando es hacer un daño. Esa la hemos visto en la consulta por el exceso de uso de probióticos, se van al otro lado, para que tengan mucho cuidado. Es importante decirle que en la menopausia, es un cúmulo de pacientes que le van a llegar, pacientes que tienen en menopausia y en la consulta, solo un tercio de los pacientes que consultan menopausia son infecciosos. Dos tercios no tienen infección. Pero no las identificamos y la solución ¿cuál es? Ponle clotrimazol, ponle metronidazol, tómate fluconazol y muchas veces, dos tercios, o sea, 70% de esas mujeres no tienen ningún tipo de infección. ¿Y cuál es el problema de esas de la menopausia? Que son trastornos relacionados a temas hormonales o incluso temas irritativos, medicamentosos, etcétera. Entonces ahorita vamos a mirar que muchas veces en relación incluso a la ropa que se usa, que a veces es muy ajustada. Entonces todos esos datos vamos a mostrar. ¿Cómo se diferencia una vaginitis de vaginosis? Lo primero es que la vaginitis aeróbica, producida por bacterias muy conocidas, E. coli, estafilos, todas las que ustedes conocen, lo importante es que da inflamación y por ende da síntomas. Y el síntoma más característico es el dolor y la dispareunia. La vaginosis, lo que es el flujo, pero realmente cuando usted hace la exploración no ve inflamación. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que queda, que es lo que tenemos en la vaginosis, que nuestras bacterias que hacen parte de la flora sobrecrecen y nos están atacando. Pero no hay una inflamación, no se genera una respuesta inflamatoria diferente de bacterias como Escherichia coli, Staphylococcus. Entonces es importante definir diferencia entre vaginitis y vaginosis. En una hay inflamación, en la otra no hay inflamación. Y cuando usted en una vaginosis ve inflamación, tiene que pensar que hay dos cosas. No solo puede haber una vaginosis bacteriana más una vaginitis aeróbica, o una vaginosis bacteriana más una candidiasis vulvovaginal. O sea, puede haber dos cosas. Normalmente no debe haber inflamación. Una pregunta que le hacemos siempre a los estudiantes, a los residentes, es esto. A nivel vaginal, ¿cuál es el cambio más relacionado con vaginosis bacteriana? Disminución de la producción del moco, sobrecrecimiento de lactobacilos, reemplazo de los lactobacilos por anaerobias o sobrecrecimiento de cepas de coli. ¿Quién sabe? Correcto. O sea, el problema básicamente es que pierden los lactobacilos, que son todos, y las bacterias anaerobias que las tenemos ahí son las que nos atacan. O sea, eso, el problema no es del novio, el problema no es del vecino, listo, el problema es suyo por pérdida de los lactobacilos. Entonces, es clave ese dato y la respuesta es sí. Hay un premio acá, no sé, ahí reclamen a los compañeros, a los que contestaron bien, reclamen el premio. Entonces, el otro problema de la vaginosis es que se reemplazan los lactobacilos, comienzan a florecer esas bacterias de la flora y comienza a producirse el biofilm. Y ahí se prenden y ahí, madre mía, cuando se forma el biofilm, ahí se forma la fiesta vallenata y ahí están todos metidos. Y si no erradicamos el biofilm, esa es una paciente que la van a tener ustedes, cliente ahí,
século, seculorum ahí y se va a cansar. Y como yo lo que veo en la consulta, porque ahí me llega la paciente que ya pasó por 10 ginecólogos en Santa Marta y fuera de Barranquilla y dio la vuelta olímpica y después vino a Bucaramanga y llegó terminal del infectólogo. Entonces, porque ese es el problema, que a veces no es dar medicamentos antibióticos, antifúngicos, sino es mirar el problema que tenga de base el paciente. Muchas de estas bacterias de la flora son inteligentes, son militares, son soldados, tienen para defenderse. Miren que muchas bacterias de estas tienen incluso enzimas propias para reducir el metronidazol. Y entonces usted le pone metronidazol y ay, no ha mejorado. Oye, qué raro que no mejoró con metronidazol, qué raro. Es que son bacterias que tienen reductasas del metronidazol. Entonces no se extrañen que a veces ustedes colocan metronidazol, diablo rojo, colocan de todo. Hipoclorito, mejor dicho, el desespero, van del indio amazónico, que ahora está de moda por la reforma. Entonces se echan de todo y realmente no mejoran los pacientes. ¿Qué pasa en la vaginosis bacteriana? Ojo, es importante que no recuerden, vaginitis es otro rollo y es más fácil de tratar. La vaginitis simplemente pone el antibiótico, pone el óvulo, pone la crema y se acabó. En la vaginosis el rollo, ¿por qué? Porque las bacterias que la producen son flora. La Gardnerella vaginalis no es que se la transmitió el marido, el novio, el vecino, el de atrás, el de al lado, no. Esa es su bacteria. Yo he tenido, por ejemplo, casos que separaciones, no es que me la trajiste la Gardnerella, esa Gardnerella es de uno. Eso no es de la pareja. Entonces, lo primero es que esa es su bacteria, hace parte de la flora normal. Y es el más de muchos casos son por Gardnerella, pero ahorita tenemos el enemigo oculto, que es el que se ha identificado, el famoso Atopium vaginae. Y ese atopio hace parte de la microbiota normal, 8-25% de las mujeres, pero explica muchos de los casos que recurren y que no mejoran con nada. Y el problema de que esa bacteria tiene resistencia habitual al metronidazol y a otros medicamentos, que es lo que nosotros usamos en la práctica para la vaginosis. Es decir, cuando llega el paciente a la consulta, mira, te voy a mandar metronidazol, llega, ay, que sigo fregada, venga, otro metronidazol de otra marca, entonces tómatelo. Entonces, y sigue así dando vueltas y no lo va a mejorar. Muchas de esas bacterias se han identificado por técnicas de biología molecular. Ahora sabemos que hay, por medios moleculares, hay más de 250 especies de flora, de patógenos, o de flora no patógena que hace parte habitual de la vagina. Entonces, eso complica un poco más la cosa. Miren, las listas son gigantes de lo que toca a veces leer. El Atopium vaginax ha tomado mucha fuerza porque explica la gran mayoría de casos que ustedes ven en la consulta y que no mejoran y que no saben qué hacer con eso y que el laboratorio no les dice nada, no se los reporta. ¿Por qué? Porque no hay forma de diferenciarlo. Una cosa clave es que cuando ustedes pidan un floro, pidan un frotis de flujo vaginal y vean que el laboratorio le dice, se ve flora normal, coco gram positivos. Eso puede ser atopio vaginal. El atopio vaginal que son unos pocos, que se ven gran variables, por lo general miren que se ven, digamos, gran positivos y se pueden ver en cadenitas, como si fueran a veces unos estreptococos, como si fueran unos estafilococos. Entonces, a veces tenga mucho cuidado porque el laboratorio se lo reporta, pero como no hay forma de identificarlo, porque eso es por vía molecular, no lo va a tener. Así se ven en un frotis de flujo vaginal. ¿Qué pasa? Que toca sospechar. Y una cosa importante es que la Gardnerella es amiga y prima hermana de la atopio. Siempre están en llave. Y miren que cuando revisamos literatura, la Gardnerella es raro que aparezca sola. Siempre, siempre. Y el atopio vaginal, por lo general, están los dos metidos. Y uno ayuda al otro. El atopio vaginal le ayuda a... los famosos lactobacilos. Miren, más listas de bacterias que aparecen, en las, digamos, vamos, en la medida que hagamos biología molecular, bacterias que en vida habíamos escuchado, y todo esto se relaciona a la biología molecular que nos está dando mucha información, pero yo les resumiría a todos que se aprendan la Gardnerella y la Atopium vaginalis. Y de ahí para abajo está el Mycoplasma hominis, los Uriaplasma, porcentaje muy bajo. Vamos a hablar un poquito ahorita de la tricomoniasis, porque la tricomoniasis es, nadie le pone atención, y es un problema realmente de salud pública. La tricomoniasis tiene un gran defecto, que los frotis de flujo vaginal solo detectan 50% de los pacientes. Usted puede tener una tricomoniasis y no lo ve en el frotis. Entonces, por lo general, a mí me han llegado pacientes a la consulta
y yo termino dándole estimidazol, porque los frotis, la sensibilidad frotis vaginal para ver tricomonas es máximo un 50-60%. Entonces, a veces resuelvo pacientes con un simple estimidazol, a veces en esos casos. Y la tricomoniasis siempre tiene que ser ayudada con terapia tópica y por realidad sistémica, porque los óvulos, las cremas, no llegan a las glándulas periuretrales, a las glándulas vaginales. Entonces, eso explica muchas veces que usted dio óvulos y el paciente recayó. Y la tricomoniasis tiene unos problemas, digamos, importantes en tema de salud, que aumenta el riesgo de cáncer de cérvix, aumenta el riesgo de transmisión de VIH, aumenta el riesgo de parto de ruptura prematura de preembarazo, parto pretérmino. En hombres hay algunos beta-análisis de aumento del riesgo de cáncer de próstata. Y la tricomona, nadie le pone atención. Y nadie a veces se da cuenta que los pacientes la tienen porque no la detectan con las técnicas que tenemos, que desafortunadamente son de baja sensibilidad. En el tema de candidiasis vulvovaginal, es un problema que viene de la formación académica baja, de básica. Ojo, la cándida hace parte de la flora normal y muchas mujeres, hasta el 2 al 40% pueden tener. Les llevo esto porque muchas veces me dicen, me han llevado valoraciones, y dicen, oiga doctor, siempre que me hago una citología me sale flora cándida. ¿Qué tienes? Nada. Me pusieron tratamiento y me repetí otra vez la citología y me sigue saliendo. Siempre le va a salir, porque hace parte de la flora. La cándida SP o la cándida albicans puede hacer parte de la flora y no se trata. Solamente se trata cuando tenemos afectación o inflamación que nos está atacando. Del resto no se le da ningún tipo de tratamiento. Entonces vemos que muchas mujeres recurren. Y el problema es que 5 a 10% de las mujeres recurren con candidiasis vulvovaginal. Muchas lo tienen. Gran parte de las mujeres, hasta el 70%, van a tener un episodio en su vida y otro porcentaje más un segundo episodio. Ya cuando tienen 3 o más, hablamos de recurrente. Entonces lo importante acá es ese 5 a 10% son las que llenan las consultas de atención primaria, la de los ginecólogos, porque son las recurrentes y son las más difíciles de tratar. Y son las pacientes que dan la vuelta olímpica, pasan por todos los ginecólogos, por todos los médicos, se han aplicado todas las cantidades de medicamentos y ya no llegan al final. Doctor, ¿qué hago? Ya uno llega, me apliqué hasta vinagre, doctor Catino. Yo he tenido pacientes que me dicen así, hasta vinagre me echaron y sigo con la cándida. Entonces, ahí es donde viene. Les voy a dar unos tips para que puedan resolver esos pacientes, porque a veces las consultas de infectología, nosotros estamos con unas consultas bastante retardadas, sobre todo con la población VIH, que cuando llegan estos pacientes pasan 2 meses y meses y hay que tratar de solucionarlo. Otra cosa es que cuando tenemos candidiasis recurrente, mucha gente piensa que son candidiasis por cándidas que son resistentes al fluconazol. Mire que la gran mayoría, casi el 80%, a 90% son por las cándidas albicans, común y corriente. La gran mayoría de cándidas albicans son sensibles a fluconazol. O sea, el problema a veces no es el fluconazol, no es el itraconazol, sino son otros factores que generan la persistencia. 10 a 20% de las cándidas recurrentes vaginales son por cándidas no albicans. Esas pueden ser resistentes a fluconazol. Y tenemos que usar a veces otras cosas, acompañadas, o cambiar los tipos de medicamentos. Pero no es que tengas una cándida resistente, el problema es que tengo algún factor del medio interno que no he modificado y es lo que está generando el problema de la cándida. Aquí en esta diapositiva les coloco unos datos claves, y es acá, la vaginosis bacteriana muchas veces los pacientes generan síntomas muy pocos, pero miren un detalle, la tricomoniasis, 50 a 90% de las personas con tricomonas son sin síntomas, asintomáticas, y la tricomona es un problema. Listo, porque nadie le pone atención. Y hay resistencia en tricomonas al metronidazol, para que tengan cuidado con eso. Eso está descrito y bastante evaluado. Otra cosa, miren allá donde dice tricomona, la sensibilidad del frotis del flujo vaginal muy baja. La tricomona está ahí, a veces, como le digo, me han llegado pacientes que les han dado todos los tratamientos y a veces los trato con tinidazol y se curaron. Y se curaron, sin ningún problema. Nadie la sospechó, y el problema es que van de la pareja, y si no trata a la pareja, otra vez se va a reinfectar. Esos son casos a veces que toca sentarse y toca preguntar. Otro elemento es cuando vean los frotis de flujo vaginal, y estos tics son clave para los médicos, para todos los que vean este tipo de pacientes, es que habitualmente la candidiasis flujo vaginal tiene el pH vaginal normal.
Cuando usted vea un pH alto, siempre sospeche que hay vaginosis bacteriana, vaginitis bacteriana o trichomonas. ¿Listo? La candidiasis vulvovaginal, por lo general, tiene los leucocitos menos de 20. Cuando usted vea leucocitos por encima de 20, por campo, sospeche que tengo cándida más una tricomona o cándida más algo bacteriano. ¿Listo? No se quede siempre, nadie revisa eso. Nadie mira el pH, nadie mira los polimorfos. Se revisen el pH. Candidiasis vulvovaginal tiene pH vaginal por lo general normal. ¿Listo? pH alto es bacteriano o tricomona. Y los leucocitos, si están altos, tiene otra cosa. Entonces, si usted pone solo tratamiento para hongo, va a perder el año o su paciente no le va a mejorar. Son tics clave que pueden tener en cuenta y revisar. A veces uno da tratamiento, mira, aquí hay algo más que tu médico no ha tratado. No es que me han dado puro fluconazol, me han dado puro itraconazol, pero mira, aquí tienen los leucocitos altos y el pH vaginal está alto. Aquí hay algo que no están bien. Entonces, a veces con esos detalles, que son muy someros y que a veces nadie ve, podemos resolver los pacientes. Vamos a hacer otro examen aquí al público, a ver de las personas que están, a ver cómo les va. Y allá el premio le reclama aquí a los compañeros aquí de Brasil. Bueno, el caso de las parejas. Vaginosis bacteriana, usted hace el diagnóstico. ¿Trata a la pareja sí o no? Dice aquí no. Allá alguien dice sí, premio para todo el mundo. Entonces, no se trata. Listo. No es una infección de transmisión sexual. No tiene, pues, informe bien a las personas. Pues esa mujer va a matar al marido, va a matar al vecino, le va a hacer algo. Listo. Entonces, informen bien cuánta separación. Y hay trabajos que han demostrado que eso no es una infección de transmisión. Bueno, candidiasis vulvovaginal, ¿se trata o no se trata la pareja? Por acá dicen no, por este lado. Allá pereja, nada, ¿se la trata? ¿Qué dice? No, no se trata. Tampoco, pila porque también genera separaciones. La candidiasis vulvovaginal no se trata. Simplemente es que hay un sobrecrecimiento o una colonización porque se generó por cambio en el medio interno que generaron. Solamente la única excepción es esta, que la pareja tenga una balanitis candidiásica, porque es un reservorio. Es la única indicación. Entonces le dice a la paciente, vea, dígale a su marido que me mande una foto. Ya eso te quiero. Revísela a su marido y verá cómo le resuelve usted. O si la pareja a veces no tiene la luz, porque me ha tocado así casos, doctor, yo no sé que le tiene una lesión, que una rasquinita, mándele el fluconazol. Se hace simplemente dosis única de fluconazol, dosis única de 150, 200 miligramos a la pareja. Si la pareja dice, no, él no tiene nada, no tiene que formular absolutamente nada. Eso es el tratamiento de la pareja. Tricomona vaginal, ¿se trata o no se trata? Esa, con que se llegue a su casa, eso ya. La tricomona es el problema de... Y hay que buscar a los contactos sexuales en los últimos 60 días. Y aunque la señora le diga 10, mándele a los policías los 10, porque hay que buscar a esas personas y hay que tratarlas. No es que cuando son 10, 20, 30, formúlele, hágale las 30 recetas porque no sabemos cómo es la cosa. Trata al vecino, al de al lado, no sé. Ya eso, ya usted revisará la consulta. Hay que tratarlo. Ojo, cuando diagnostique una tricomoniasis vaginal, 30% de los pacientes tienen otra ITS. Nadie le pide un VIH, nadie le pide una clamidia, tiene otras, una de cada tres personas con trimoniasis tienen sífilis, tienen VIH, tienen otra cosa, pídale los exámenes, ninguna EPS, ninguna, simplemente coloque que 30% de todas las personas con trimoniasis tienen otra ITS, tienen que hacerle exámenes. La paciente que nos llegó la semana pasada a la consulta, me la manda un ginecólogo que ya había ido a estas conferencias, era porque era el segundo episodio de tricomona. Y él le hizo toda la batería de exámenes. Tenía sífilis y tenía VIH. ¿Y quién le pide eso antes? Nadie. Pues no, es una tricomona, ¿no? Eso no tiene nada. Ojo con eso porque hay que buscar. Si no lo buscan, no lo van a encontrar. Ahora, las parejas de las chicas que tienen tricomonas,
dice, doctor, pero ¿por qué va a tratar a todas, a los hombres? Hay que tratarlos a todos, le hacemos examen al hombre. Mi concepto es que trátelos a todos. Por estos datos, 72% de los hombres de parejas tienen tricomoniasis. Y los que no tienen son extraterrestres. Que realmente llamar a la pareja, ¿no? Vamos a hacerte el examen de la tricomona o biología molecular, ¿para qué? 80% están infectados. Trátelo. Listo. En hombres, la tricomona da uretritis no gonocóxicas, da infecciones asintomáticas, da prostatitis, da epididimitis, alteraciones espermáticas. Entonces, son situaciones que a veces nadie le pone atención y es lo que explica la recurrencia. Llega a la consulta usted, aplícate este óvulo. Tricomona y la pareja te va a reinfectar. ¿Y el óvulo solo sirve? No, óvulo, tienes que darle terapia sistémica también. Porque los óvulos o las cremas no alcanzan a llegar a las glándulas donde está el parásito. Entonces, ahorita vamos a mostrar esos datos. Ahora, me preguntan siempre los colegas, ¿y tengo que hacer algún examen de control para ver si mejoró? Si es una vaginosis bacteriana, no tiene que hacer prueba de control. Usted trata y ya. Excepto que la paciente llegue con síntomas o alguna cosa. Si es una candidiasis vulnerabilis, trata y ya. No tiene que hacer más cultivos, excepto que la paciente consulte. Y si es una tricomona, sí. Hay que estar haciéndole un control habitualmente a los 3 meses, idealmente con pruebas moleculares o pruebas, porque si usted no trató a la pareja, puede haber reinfecciones o puede haber recaídas infecciosas. Entonces, la tricomona, si trate usted de citar a la paciente 20 en 90 días, vamos a revisarte. Si usted tiene forma de hacerle pruebas moleculares de control, digamos así, digamos estas pruebas, estos test que ahorita vamos a mostrarle, es una opción. Del resto, no necesita hacer control. Como ahora, yo le una de las preguntas es siempre que si uno hace urocultivo contra una infección, no necesita hacer urocultivo contra. Si el paciente clínicamente está bien, no se hace urocultivo contra. ¿Listo? Ni examen general de orina. Usted simplemente hace seguimiento con la clínica. Lo mismo pasa con estas, excepto la tricomona. Vamos ahora a mostrar datos de lo nuevo que hay, que no es tan nuevo porque estos medicamentos realmente llegaron hace muchos años, sino que realmente el uso ha sido mayormente en Europa. En Colombia estuvo un tiempo, después fueron y vinieron, como ha pasado con muchos medicamentos. Este es el medicamento que pues tiene euroética Magmiro. Magmiro es la combinación del Nifuratel con nistatina. Un dato interesante es que tiene 200.000 unidades de nistatina. ¿Cuánto tienen los hombres de nistatina normalmente? 100.000. Cuando por eso es que los tratamientos con este tipo de productos son de 6 días. Porque los óvulos, cuando son de 100.000, toca dar 10 a 14 días. Cuando son de 200.000, da 6 días. Esa es la diferencia importante con la nistatina. Y el Nifuratel, que tiene 500 miligramos. Ojo, está en el POS, no hay que hacer ningún tipo de Nipres. Ni fórmula, ni buscar una firma de Petro, ni tiene que buscar la corte, ni al que nombraron ahora, nada. Usted simplemente puede hacer su receta porque eso está incluido en el plan obligatorio de salud. Simplemente la justificación es las aprobaciones que tiene. Esto está aprobado para muchos tipos de microorganismos, las aprobaciones que tienen en INVIMA. Miren, está cándida, trichomonas, clamidia, micoplasma, aureaplasma, bacterias aerobias, anaerobias, gran positivo y gran negativa. Mejor dicho, es un meropenic. Listo, como le digo yo en las conferencias. Este medicamento realmente es la efectividad de un meropenem, como usamos nosotros en la parte hospitalaria. Tienes amplio espectro y corto uso, en el sentido que con 6 días usted resuelve gran parte de los pacientes. ¿Qué es el Nifuratel? Una de las cosas que Nifuratel para nosotros es muy conocido. Nifuratel viene de los furanos, y los furanos tienen un mecanismo de acción en la cadena respiratoria, en los ribosomas, actúan en el DNA bacteriano, o sea, tienen una potencia, muchos sitios de acción, y por eso funcionan tan bien. Miren que los nitrofuranos, la nitrofurantoína, ¿usted la conoce? Miren la furazolidona, furoxona, ¿quién ha usado eso? Miren, por ejemplo, nifuroxacida, pero miren nifurtimox, ¿qué es el nifurtimox? ¿Quién sabe? ¿A qué se usa nifurtimox? Es para chagas. Tiene efecto antibacteriano y tiene efecto antiparasitario en todo este tipo de moléculas. Entonces es importante que sepan que la molécula viene de moléculas que ya ustedes conocen previamente y eso explica la actividad bacteriana. Miren que este medicamento tiene actividad tanto para los parásitos trichomonas, incluso el Nifuratel es 5 a 6 veces más potente que el metronidazol, que es, digamos, el medicamento gold estándar para que toda la vida se ha usado en trichomonas.
miren, en bacterias de gram positivas hasta gram negativas, y una ventaja grande en Difuratel, y eso pues explica en gran parte la utilidad que tiene, que no toca los lactobacilos. Entonces, la gran problemática de la infección genital o vaginal es que cuando usted da tratamiento con clindamicina, con otras moléculas, usted arrasa todo. Y ahí es donde viene la parte de la recurrencia, porque usted no está restaurando. El problema no es la infección, el problema son que usted no tiene lactobacilos y hay sobrecrecimiento. O sea, usted, una vaginosis, estoy arrasando lo poquito que hay. Entonces, la ventaja de este medicamento es que no le toca los lactobacilos y permite la regeneración vaginal. También tiene actividad contra hongos en Nifulatel y potenciado con la nistatina. La nistatina, para que ustedes sepan, la nistatina tiene el mismo mecanismo de acción de la anfotericina. O sea, es diferente un azol. Por eso, a uno siempre en los textos decían, cuando usted tenga un paciente que no mejora con clotrimazol, con no sé qué, ponga la nistatina. Porque la resistencia en la práctica no existe. Porque esto trabaja, se une al ergosterol y le abre un poro a la membrana y ahí se acabó el hongo. El mecanismo de acción es el mismo que tiene la anfotericina B. Y ustedes saben que anfotericina B es un medicamento que usamos para gran parte de los hongos. Entonces, por eso muchas veces ustedes ven y vi, porque es raro que si no mejora me ponen en la segunda línea nistatina. Sí, señores, nistatina es mucho más potente como antifúngico tópico que incluso los mismos azoles. El problema es que las presentaciones de nistatinas que hay disponibles serán de 100.000 unidades, y cuando son esas concentraciones toca usar tratamientos largos, porque si usted hace 6 días, el paciente le va a recaer. Por eso es que ustedes, casi nadie utiliza nistatina, porque no vienen de 200.000. Afortunadamente esta presentación trae 200.000 unidades, y eso es lo que permite la utilidad. Mire, por ejemplo, el Difuratel, no le golpea los lactobacilos, le pega duro a la gagnerela, y mire la ventaja grande, la topium vaginae, el que llamamos nosotros el enemigo oculto, le pega su garrotazo y ahí se acabó el problema. ¿Listo? Y el atropion vaginae es el que ayuda siempre a la gagnerela. Entonces siempre les va a llegar la consulta, doctora, me mando estos óvulos, sigo enferma, ¿qué hago? Piense en atropion vaginae o piense en coinfecciones o piense en alguna otra cosa. Mire que metronidazol no es efectivo contra atropion. No es efectivo. Clinda sí, pero Clinda es una barredora. El problema de la clindamicina es que te va a mejorar, pero muchas mujeres van a recaer. Y te explico un porcentaje de pacientes que te van a volver a la consulta porque la clinda te barre la flor. La clinda es excelente cuando es una vaginitis aerobia. Te acabó el problema, porque el problema no son los lactobacilos. Pero en vaginosis bacteriana no sería el medicamento ideal porque estás arrasando con lo que te está defendiendo. Miren la actividad de Nifuratel. El Nifuratel contra microorganismos como clamidia, que son problemas que en la cervicitis, micoplasma, que ahorita les voy a mostrar datos que tenemos, que hemos detectado circulando en Santa Marta, Barranquilla, en algunos casos de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces vamos a mostrar datos. Pero miren la actividad, que pues realmente, por eso les digo que la actividad de esto es como si fuera un carbapenem húmero, pero tiene un medicamento realmente muy activo contra muchos microorganismos mal llamados atípicos. Entonces es una opción para que tengan ahí presente. Clave, nicho de esta situación, de las vaginosis bacterianas, 10 a 15% de los pacientes no responden a los tratamientos. Y ahí es donde usted tiene que decir, ¿yo para qué le voy a volver a repetir el metronidazol si no me mejoró? Tengo que buscar otra opción, otro tratamiento. Entonces, ahí es donde juegan todas estas moléculas que estamos comentando. Miren que la recurrencia en vaginosis bacteriana cuando se da metronidazol son altas. Si usted da metronidazol, 15 a 30% le vuelven otra vez a los 3 meses. 50-80% le vuelven a los 6 meses, a 6 a 12 meses, porque hacen recurrencias que están muy bien descritas. Mire, por ejemplo, el tema del atopio vaginal, cuáles son los aspectos los clínicos que vimos, los aspectos importantes, el sinergismo, que no se lo olvide, siempre están los dos en llave, y el tema de biofílico. Y esto es importante en el tercer punto que dice, presencia en el 80 a 90% de los casos de recurrencia. Por eso en esos casos no se pierde el tiempo usted a veces haciendo cultivos y pidiendo cosas porque no se los van a hacer. La biología molecular a veces se va a tardar mucho. Si le llega una paciente con una vaginosis bacteriana que está recurriendo que otra vez y otra vez, sospeche el atopio vaginal, apueste la tarjeta profesional, porque 80-90% es atopio vaginal. Si usted acabó la gagnerela, ahí está el atopio, no pierda su tiempo.
use medicamentos. Si va a usar Clinda, ya sabe que va a arrasar los tatuajes, pero puede usar medicamentos como el Lifuratel, que le hace eso que usted está buscando, arrasar, pero preservarle el lactobacilo. Aquí les pongo un ejemplo. Miren, esto es lo que llamamos el biofilm de Gagnerella, ya en corte de microscopía electrónica. Miren, un detalle importante. En la imagen superior, en azul, ahí lo que vemos es el biofilm bacteriano delgadito, digamos, en un paciente que le dieron tratamiento con metronidazol. Pero miren, al día 35, el mismo paciente, listo, que le dieron metronidazol, miren el biofilm cómo se engrosó. ¿Y por qué se explica eso? El atopio vaginal. ¿Listo? Esa es la explicación. Y esa es la recurrencia. No se trató el que le está produciendo el biofilm o el que está haciendo el sinergismo con la Gagnerella. Usted trató la Gagnerella, pero el otro estaba ahí y no se le hizo tratamiento respectivo. Y eso explicaría la recurrencia del proceso. Ahí sería perder el tiempo, dar metronidazol, dar otro ciclo, porque le va a volver la paciente nuevamente. El tema de la clindamicina es muy bueno, le va a arrasar todo, pero el gran problema es que a 70, 90, 90 días, 80% de las mujeres van a tener resistencia bacteriana a la clindamicina. Se va a perder el antibiótico y probablemente no le va a servir. Tiene utilidad, pero tiene que tener esa limitación que ya le conté. Ojo con la tricomona. Muchas personas dicen, no, el metronidazol no existe, ya se reporta 4 a 10% de resistencia a metronidazol, y tenemos que usar en esos casos tinidazol, pero también hay resistencia a tinidazol. 1% de resistencia a tinidazol es raro, pero está descrito. Entonces, para que sepan, a veces, ¿qué nos toca hacer? Me han llegado pacientes, como no hay forma de saber uno si es resistente o sensible, que han usado metronidazol, yo lo que hago es darle un pulso de tinidazol y se mejora. ¿Listo? A veces combinamos tinidazol con Lifuratel en caso de que vemos, bueno, ¿será que hay resistencia aquí? No sabemos, pero se pueden usar esas opciones respectivamente. Aquí es clave decirle que en estudios de recaídas, que es lo que a uno le interesa, que trate y la paciente no vuelva más, ¿listo? En estudios de recaídas con 500 miligramos de Lifuratel en el grupo control, claro, esto es un seguimiento a corto, no hubo recurrencias. Entonces, eso es un dato importante. Con Lifuratel la recurrencia es muy baja comparando con los otros medicamentos. Eso ayuda en parte. O sea, un paciente, tú das un tratamiento y la paciente, la posibilidad que regrese es muy baja. Hay estudios colombianos que ha hecho el doctor Espitia, que para evaluar, es importante comparar en poblaciones. Aquí, por ejemplo, compararon un estudio en vaginosis bacteriana y la efectividad fue igual. Con los medicamentos, con combinaciones con clindamicina y clotrimazol, fueron la actividad, curación microbiológica, curación clínica. Aquí el problema, que es lo que estamos ganando con este, con Lifuratel, es la recurrencia. O sea, como digo, todos se van a mejorar. El problema es la recurrencia o la tasa de recaída, que es lo que se gana con Lifuratel. Este es un estudio interesante que se hizo también en el eje cafetero con mujeres embarazadas. Interesante, ¿por qué? Porque también podemos utilizarlo en este grupo de pacientes. No está contraindicado, la nistatina ni el Lifuratel están contraindicados. La efectividad fue similar comparando, digamos, con el comparador, pero miren el dato de recurrencia, la tendencia de recurrencia en el Lifuratel fue el 1% y en el otro grupo fue el 5%. O sea, hay una tendencia de que vamos a tener más recurrencia, digamos, con los otros tratamientos. Esta diapositiva les resume todo, que son como el nicho, las indicaciones, cuándo formular realmente Mapiro, que fue lo que me decía Euroética. Bueno, ¿cuál es el nicho del producto? ¿Dónde voy a formular este medicamento como primera línea o como alternativa? Listo, no todo es para, digamos, no estamos diciendo que esto es todos los pacientes con un flujo, póngale esto. No. Hay unas primeras líneas, hay unas alternativas y unas consideraciones que tienen que tener en cuenta. Entonces, vaginitis, vulvovaginitis mixta en embarazada y no embarazada. Técnicamente es la primera línea. Yo tengo una infección mixta, que tengo muchos microorganismos y sé que con esto arraso todo, y percero lactobacilo sería la primera línea. Vaginitis aeróbica, si sé que las bacterias, estafilococo, todos estos microorganismos se van, sería la primera línea en estos casos. En vaginosis bacteriana ya sería una alternativa a lo que nosotros conocemos con los antibióticos que tenemos. Y aquí les paso, por ejemplo, antiguamente el Lifuratel pues ni se mencionaba en las publicaciones, ya comienza a aparecer, digamos, en diferentes artículos, como alternativa a los tratamientos que tenemos previamente. O sea, la vaginosis bacteriana sería una alternativa, pero yo le diría que, ojo, ¿dónde ubica uno muy fuerte el Lifuratel? Recurrencias. ¿Dónde ubica el paciente? El paciente que no mejora, el paciente que les llega, que muchos tratamientos, es el paciente que usted dice, aquí este paciente es para Magmiro, para la combinación con Lifuratel.
Miren, por ejemplo, el otro, vaginosis bacteriana recurrente sería la primera línea. Tricomoniasis es una de las alternativas, pero ojo, si usted va a usar óvulos, tiene que adicionar el azol, el tinidazol. ¿Listo? El nifremidazol en el caso. Entonces, por ejemplo, yo uso el óvulo, pero le agrego una dosis única de tinidazol. Porque si no, el paciente le va a hacer fallo. ¿En qué sentido? Sabemos ya que, digamos, este tipo de medicamentos, todo lo que sea tópico, no alcanza concentraciones en uretra y en glándulas perivaginales. Por eso, usted va a encontrar siempre en las guías que hablan de tratamientos con nitrimidazol, siendo la primera línea metronidazol y la segunda línea tinidazol, 2 gramos dosis única, pero por lo general el paciente que me llega a mí es ya el ketoriado. Ya en ese paciente ya yo no le voy a poner metronidazol, ya es un paciente que usamos tinidazol, básicamente adicional a, digamos, a la terapia coadyuvante con el difluratel tópico. Candidiasis pulmonar no complicada, sería una alternativa a tener en cuenta, ya lo dijimos, todas las opciones. La complicada severa, una alternativa, y la candidiasis pulmonar recurrente, pues sería una alternativa a las que tenemos. Entonces, habitualmente, una de las cosas, uno de los tics importantes que sepa es que cuando sean cuadros leves a moderados, 6 días del medicamento es suficiente. Cuando son cuadros de mayor severidad, háganle ciclo doble, o sea, háganle 12 días al paciente, cuando tengan cuadros de mayor severidad. Nosotros unos datos acá, y datos que les van a ayudar en la consulta y les van a resolver, muchos problemas. Esto es la consulta del pan de cada día. La señora, la joven con candidiasis pulvovaginal recurrente. Hay muchas publicaciones, hay unos protocolos, hay un protocolo de Sobel que hace este grupo, hizo un trabajo y le dio 150 miligramos semanales durante 6 meses, candidiasis pulmonar recurrente, más de 3 episodios en un año. Bueno, tómese el fluconazol. 150 miligramos semanales, porque 150 miligramos semanales hacen niveles, digamos, niveles activos a nivel de exudado vaginal o el epitelio vaginal que duran casi 4 días. Como si usted era diario, no necesita dar fluconazol diario. ¿Y cuál es el problema de esto? Cuando 6 meses después que suspendieron el fluconazol, el 60% de los pacientes volvió a recaer. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no actúa o cambia los problemas que condicionaron la candidiasis, no hace absolutamente nada. Muchos pacientes que me llegan a la consulta, no es que fui a tal médico, ese médico es malo, fui al otro que es malo, fui al otro, no es que sea el médico malo, explíquele bien a la paciente, explíquele que si usted le va a dar fluconazol, si no cambia su estilo de vida, si no hace algunos cambios, suspende el fluconazol y va a recaer, 60%. Hay otro esquema que es el famoso recidiv, dan 1 año de fluconazol. Y es interesante porque erradican día 1, día 3, día 5, fluconazol, 200 miligramos. Después le arrancan fluconazol, lo dan, aquí lo vemos, del mes 3 al 6 cada semanal, después cada 2 semanas, después mensual, y así duran 1 año dando fluconazol. ¿Qué pasa con este protocolo? Con el protocolo este específicamente, una ventaja es que logran que a 1 año, el 70% de las personas están sin enfermedad. Pero estamos dando 1 año de tratamiento con fluconazol. 30% recaen. Y ese 30% que recayeron, ¿por qué? Porque tal vez falta estudiarlo o tenían algunas características de resistencia a algún elemento. Pero ya vieron, hay un protocolo de 6 meses y hay un protocolo que se da durante 1 año de tratamiento haciéndole una dosis de escalamiento. Ya les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer ustedes. En la práctica, ustedes pueden escoger cualquiera de estos tipos de protocolos, hacer la terapia tópica, hacer la terapia sistémica, pero indagar sobre las causas que llevaron a candidiasis pulvovaginal recurrente. Y vamos a mostrarlo ahorita. Entonces, ya saben que una de las alternativas era el MacMirror o el nifuratel con nistatina, y lo importante es que cuando traten candidiasis pulvovaginal recurrente para decolonizar, lo ideal es dar 12 días, la doble dosis que estamos dando. ¿Qué es lo importante en estos casos? Lo que está en la diapositiva, donde están las caritas felices, que es clave que ustedes, primero, ojo la glucosa. Muchas mujeres de estas pueden estar con prediabetes o alteraciones del metabolismo de carbohidratos. Tienen que pedir una glucosa en ayunas para mirar qué está pasando. Ojo con las dosis altas de anticonceptivos, porque muchos podrían estar condicionando también los cambios en el epitelio, los cambios en los pHs, etcétera, y condicionando eso. A veces con cambiando anticonceptivo a menores dosis, podrían ustedes ya resolver el problema. Y el otro problema, el número 3, que es el que está ahí, la ropa ajustada. Ahora las chicas, como van al gimnasio, andan con esas licras pegadas, mejor dicho,
tienen que cambiarla, eso no hay forma, porque eso genera demasiada humedad. Entonces tienen que ustedes dar hasta recomendaciones de la ropa. Muchas veces, como ahora están con un entrenador personal, que van en la mañana, van en la tarde, entonces tienen que explicarle el tema de la ropa. Porque de nada sirve yo poner fluconazol y llegan con esas licras que están que se explotan, ¿listo? Porque eso va a condicionar la humedad y el hongo no lo va a desaparecer. Hay muchos casos, seguramente le han llegado, que toca preguntar hasta la ropa. Entonces son bueno, unas consultas que a veces, si usted no pregunta, no hay nada que hacer. Hay muchas opciones para tratar candidiasis bullosa recurrente, pasan desde el Macmillan, dar tratamientos con caspofungina, el famoso ácido bórico que cogió mucha fuerza actualmente, pero, como les digo, si usted puede dar diablo rojo, lo que ustedes quieran, si usted no actúa en eso, no hay nada que hacer. Hay muchos factores adicionales que son que también pueden condicionar las duchas, los dispositivos intrauterinos que están ya retenidos del viejo, ya eso está pensionado el dispositivo, entonces tienen que mirar también todos esos elementos porque si usted no actúa sobre eso, enfermedades inmunosupresoras, pues va el paciente a seguir exactamente lo mismo. Un dato clave que no les gusta a las mujeres que uno le diga, hey, baja el azúcar. Las dietas ricas en azúcares se asocian a estos problemas. Entonces les toca ponerle a dieta, baje los chocolaticos, mire todas esas partes, porque hay muchos datos que se han estudiado. Los déficits de oligoalimentos, mira las polivitaminas si la persona está muy delgada, ciertos anticonceptivos, las prácticas sexuales, hormonales. También hay que preguntar todas esas cosas. Todo eso hay que preguntarlo porque eso se puede. Hay asociaciones con personas incluso que tienen alteraciones alérgicas. Hay personas que tienen hiperrespuesta a los hongos y esta persona por lo general se asocia a rinitis alérgica perenne. Nos ha llamado la atención, por ejemplo, con el inmunólogo, unos casos que teníamos, que yo se los mandé a la consulta y encontraron que había alergias a muchas cosas y cuando les colocó el Montelukast se les quitó la candidiasis bullosa. O sea, era una respuesta inmunológica exagerada, a veces con detalles, tienes rinitis alérgica, que tienes tales alergias, mándela al inmunólogo, porque el control de las alergias puede también controlar la hiperrespuesta que tenga la candida la persona. Entonces, muchos factores, uno la ropa, las dietas ricas en azúcares, mira a las personas que están ahorita con esas dietas extremas, que no están con oligoelementos, también se pueden asociar, digamos, a candidiasis bullosa recurrente. Ahora, en el tema de cervicitis, una de las armas que tenemos ahorita muy buenas son la etidoxina. La etidoxina es una doxiciclina, clave que no es cualquier doxiciclina porque es una doxiciclina y clavo, y que esto permite que se rompa, digamos, pase el estómago y se rompa en el duodeno, y en el duodeno hace su absorción. Así no va a tener usted tanto efecto gastrointestinal. Entonces, vamos a mostrar algunos datos de las guías. Estas son guías que salieron en el 2021, le damos las publicaciones que hace CDC, y hacen un recuento y un recuento de las etiologías, un recuento de las primeras líneas alternativas. Y miren que en cervicitis sigue siendo la neisseria y sigue siendo la clamidia, pero miren el micoplasma genital. Ahí me han llegado personas, ahorita les voy a mostrar los PCR, no mejor, doctor, me han descartado gonorrea, me han dado tratamiento para la gonorrea, para todo. Y no mejoró. El examen del BPH negativo y son micoplasma genitalo. Y si usted no se las pilla, no le dan tratamiento. Y el micoplasma genitalo tiene mucha resistencia. Y la primera línea es doxiciclina, pero hay resistencia a veces a doxiciclina y tengo que usar macrol y a veces usted tratar fluoroquinolonas. Y el micoplasma genitalo es un problema. Mire que tiene dos crucecitas ahí en el tema de cervicitis. Está muy frecuentemente asociado. Pero mire la problemática del micoplasma genitalo. Tanto afecta tanto hombres como mujeres, pero un elemento clave, miren este lado, dice epipersistente, enfermedad pélvica inflamatoria que no mejora con nada. Y ya le diste tratamiento convencional, pero ojo el micoplasma. Uretritis persistente recurrente, sospeche micoplasma genital. Cervicitis persistente, 10 a 30% está el micoplasma genital. Miren, ya la prensa la estaba mirando. Ya cuando la prensa comienza a mirar es porque ya se volvió un problema de salud pública. ¿Y por qué la está mirando? Fue el 2018, porque en el mundo se está reportando alta resistencia en la cepa del micoplasma genital a las bacterias, digamos a los antibióticos diferentes. Y eso lo estamos viendo incluso en muchos estudios donde ya la resistencia, mire por ejemplo, micoplasma genital a la respuesta a macrólidos y a tetraciclina en algunos sitios es relativamente baja. Miren, por ejemplo, ¿qué recomendación hacen en las guías de CDC para tratar micoplasma genital? Cuando no tenemos biología molecular para decir es sensible, dar secuencia de antibióticos. Algunos son sensibles a uno, otros son resistentes a otro. ¿Qué me toca a veces en Santa Marta?
Le digo, señora, tómese 7 días de doxiciclina, de tiroxina, y después tómese 7 días de Avelox o de moxifloxacina. Que no tengo forma de saber. Yo, la biología molecular me llega hasta el PCR, micotransma genital, y el resto no sabe. En esos casos hay que dar antibióticos secuenciales. No le va a mejorar el paciente. Hace 3 meses tuvimos una paciente que vino de Taganga, una extranjera, no, un año padeciendo con cervicitis. Un año. Sangrado, friabilidad, todo lo que era BPH, de todo. Y era un micoplasma genital o biología molecular. Y el tratamiento topásico y se curó. Increíble, pero eso pasa. Y hay que tratar a la pareja. Esta toca tratar a la pareja porque se va a reinfectar después. En enfermedad pélvica inflamatoria sigue siendo la neisera y la clamidia. Siempre hay que tratarlo, pero ojo, la lista viene en aumento. Y hay que tener en cuenta ese tipo de microorganismos cuando no los mejoran los pacientes. Miren, interesante en EPI, como micoplasma, otra vez, ureaplasma, micoplasma omni y todos sus amigos y vecinos, pues están ahí. Lo que les quiero decir es que vean más allá de lo evidente. Piensen en otra cosa, que no sea clamidia y neisera. Porque ya neisera a veces no la estamos viendo y la clamidia tampoco. Y la paciente sigue igual y vaya al ginecólogo y termina la paroscopia, la parotomía, terminan de todo, pero nadie pensó de que la posibilidad era esta. Mire, ahora tenemos esta prueba molecular, esta prueba está en el POS, anoten el código CUCS. Esto lo pueden pedir ustedes. Ya los ginecólogos allá en Barranquilla y Santa Marta los piden. Ya me llegan muchos pacientes con los reportes, porque a veces, listo, le hacen el diagnóstico, pero la parte que antibiótico le pongo a veces no es tan fácil si no tiene el entrenamiento. Entonces, estas son pruebas moleculares que están incluidas en el plan obligatorio de salud. Ya las hacen los laboratorios de referencia. Por ejemplo, ya nosotros mandamos mucho con estos laboratorios en Bogotá, de referencia para no mencionar marcas específicamente o casas comerciales, donde miren, este tipo de prueba se llama SITI7 de Aniplex. Aniplex es una plataforma que ustedes conocen y la conoce el doctor Perea, porque esa plataforma es la que usan para tuberculosis. Es una plataforma china. ¿Listo? Es relativamente asequible, de costo asequible, y está en el plan obligatorio. Usted coloca el código 908859 y le va a aparecer eso. Identificación simultánea de múltiples patógenos por pruebas moleculares. Y le va a decir clamidia, neisera, trichomonas vaginales, micoplasma, genitalum, hominis, ureaplasma, tanto el urealítico como el palo. ¿Dónde se puede hacer? El exudado vaginal, uretral y cervical en muestra de orina, como es uretritis, sería el chorro de primera, ¿listo? No el chorro medio. Y lo otro se puede hacer incluso en citología líquida, ¿listo? Entonces tiene una ventaja que usted puede usar varias muestras para enviarlas al laboratorio de referencia, se las van a reportar, habitualmente se demoran entre 7 y 10 días en llegar. Si no la piden, nunca van a ver los diagnósticos. ¿Qué paciente? Esto no es para todos los pacientes, ¿verdad? No, que el doctor dijo que le hiciéramos, no. Paciente que tenga cervicitis persistente, recurrente, que no le mejora que nada, hágale eso. Paciente con enfermedad pélvica inflamatoria que no le mejora con nada, hágale esto. Persona que tenga una uretritis refractaria que no le mejora, hágale esto porque es la única forma de detectar estos tipos de microorganismos. Las EPS no se lo van a glosar después que lleve la palabra persistente, resistente y refractaria. Puse 3 palabras mágicas y eso no se lo van a glosar. Resistente, persistente o refractario, eso, con eso se las autoriza. Y está incluida en el plan obligatorio de salud. Entonces es importante para que sepan que esto está en Colombia y lo pueden hacer. Miren, este es un caso que tuvimos en Santa Marta, una señora con una enfermedad pélvica inflamatoria y cervicitis que no mejoraba. 2 años dando vueltas por hasta Barranquilla, Santa Marta, a todos lados. Ya cuando me llega la consulta, que me dijeron, no, que usted que me resuelve, yo le mandé a hacer una prueba molecular. Y salió este bicho. Ureaplasma pardo. Y el problema de este ureaplasma es que se asocia a muchas cosas. Da de todo. Da de todo. Cervicitis, endometritis, bacteremia, de todo. Pero tiene resistencia a múltiples fármacos y que eso genera a veces dificultades para tratar los pacientes. Entonces, ahí sí, de pronto pidan apoyo a algún colega, infectólogo, o vayan ustedes mirando a ver cómo se van recibiendo entrenamientos. Porque no son fáciles de tratar porque no tenemos pruebas moleculares para decir la resistencia adicional como en tuberculosis. En tuberculosis dicen detectable y es resistente a insecticida, resistente a rifampicina. Aquí no. Aquí no tenemos todavía eso. Miren otro caso, una señora con una cervicitis y también una EPI refractaria, que nos llegó una paciente, una paciente extranjera que estaba en la residencia en Santa Marta, de ureaplasma parvo y micoplasma omnis.
tenía un cuadro de 2 años de evolución y no mejoraba con nada. Esa la tratamos con un ciclo de tiroxina de 7 días y le dimos moxifloxacina, así que creo que fueron 10 días adicionales, con eso logramos resolver el problema. Entonces, para. En enfermedad pélvica inflamatoria también salieron algunas recomendaciones, y es importante decirle, estos datos son claves, sobre todo los que hacen consulta externa y los que manejan la parte hospitalaria. Cuando usted le vaya a dar salida a un paciente porque no tiene indicación de hospitalización, este es el esquema de primera línea. Cetriazona, dosis única. ¿Por qué? Porque la medicina gonorrea. Y doxiciclina, pero ojo, son 2 semanas. El problema de la doxiciclina es que la tolerancia es muy regular. Si usted no hace el tratamiento completo, le va a recaer. Ahí es donde viene la ventaja de la tiroxina, que le favorece porque la tolerancia es un poco mejor. Entonces, ojo, ¿la dosis cuál es? 100 miligramos cada 12, pero incluso si usted tiene tiroxina a la mano, la podría dar 200 días. O sea, 2 cápsulas juntas cada 24 horas. Podría hacerlo porque la tolerancia lo permite. ¿Listo? Pues 100 cada 12 o 200 días con 14 días de tratamiento. Ya el paciente que toca hospitalizar, el tratamiento que se recomienda es cetriazona más doxiciclina más metronidazol. Ojo, cetriazona más doxiciclina más metronidazol. Tratamiento, varios medicamentos. Ojo, la dosis de metronidazol importante para los internistas también. Ya esa dosis de 500 cada 8 horas, eso no se usa. Porque ya sabemos que el metronidazol es de vida media larga. ¿Listo? Entonces el metronidazol, 500 cada 8, bórrelo, póngale eliminarlo. 500 cada 12 es suficiente. Incluso nosotros en infectología usamos 1 gramo día. Los pacientes que yo hospitalizo, que con los de cirugía general, de apéndice, de todas estas cosas, 1 gramo IV día, porque es de vida media larga. Entonces, esos tratamientos, ya eso cada 8 no se usa. Cada 12, ¿esto qué hace? Que pueda la paciente tolerarlo mejor. Si usted quiere poner 1 gramo día, lo puede hacer. No hay problema, yo lo hago así. Y incluso en pacientes que son de peso un poco mayor, yo pongo 1.5 gramos día, cada 24 horas. No hay problema y así se puede hacer. Incluso lean la guía de la Asociación de Infectología de Infección Intraabdominal y ahí está la referencia donde se menciona toda esta parte. Cuando usted le comienza endovenoso, le da salida al paciente y lo que hace es pasarlo un oral. El oral es doxiciclina solita, 2 semanas, pero si tenía acceso le agrega el metronidazol por el tema de los anedóticos. Muchos hay que el doctor que no toleró la metronidazol, ponga la ampicilina sulfactando ciciclina. Siempre al lado ciciclina, por el tema de la clamidia. Ojo, ampizulva y clamidia. La dosis ampizulva tiene que ser 3 gramos cada 6 horas, no 1.5. En EPI, 3 gramos cada 6 horas por el tema de resistencia en los bacilos gran negativos. Ojo, 3 cada 6, no 1.5. Igualmente aplica lo mismo. Muchos me dicen, doctor, es que me preguntaba un médico, es que yo trabajo en un sitio y el ginecólogo es un señor que vive hace muchos años y sigue usando clindagenta. No, está bien. Si el que usa clindagenta puede ponerla. El problema de la clindagenta no es que esté la persona desactualizada, sino que hay que usar dosis adecuadas. La dosis para clamidia, clinda, es activo contra clamidia y contra el oreo. Clinda se usa o 900 cada 8 o 600 cada 6. Listo, para la dosis, para lo que usted busca para EPI. O no, usted tiene que dar dosis alta de clinda, es por el tema de la clamidia. La clinda es activa y usa gentamicina. Dice la gentamicina, ¿por qué? La gentamicina potencia el efecto de la clindamicina para la clamidia. Entonces es importante. Hay muchas publicaciones donde clindamicina sigue siendo para clamidia y muchas publicaciones donde van a ver ustedes que la gentamicina no le sirve plenamente para la clamidia, pero la potencia el efecto de la clindamicina. Entonces, para que sepan que el colega que formula clindagenta no es que esté desactualizado, ¿qué más sirve? El tema es que hay que usar la dosis adecuada y correcta y el tiempo adecuado. Ojo, las terapias switch pueden ser con etidoxina solita, 14 días o 10 días, de acuerdo al tiempo que usted dio endovenoso. Pero si había accesos, póngale el poquito de metronidazol al lado para que complete el tratamiento. Si no, el paciente le va a recoger. Ojo en AEPI, hay que tratar a las parejas.
porque si hay clamidia hay que darle tratamiento, entonces, si no va a tener recaídas y recurrencias. Por lo general, no se lo olviden, cuando haga diagnóstico de tricomonas, trata a la pareja. Y si está tratando una EPI, llama a la pareja o mándenle tratamiento, porque hay que tratarla. Lo ideal es que uno tuviera test para testear a todo el mundo, pero ¿cómo hacemos para hacer un test? Que venga la persona a un control. La pareja no va a venir. Entonces, muchas veces toca, dígale que se tome este tratamiento, pregunte si es alérgico, haga una videollamada, hágale cosas. Si no la trata la pareja, se va a recaer la persona. Ojo con el tema ya pasando otro tema, ahorita miramos las preguntas, vayan escribiendo ahí las preguntas que vayan teniendo, sobre todo los compañeros que estén conectados en línea, que vayan escribiendo ahí en el chat para que hagamos un set de preguntas y respuestas. Ojo, la bacteriuria asintomática en mujeres jóvenes no se trata. Hay muchas publicaciones que es un factor protector. La bacteriuria asintomática protege. Listo, si usted trata, va a volver un círculo vicioso. La bacteriuria asintomática no se trata en mujeres jóvenes, ni en mayores, ni nada. Las únicas indicaciones de tratar la bacteriuria asintomática, ¿cuáles son? Para cirugía del tracto, digamos, urológico, o que la persona, una mujer embarazada, hay que tratar. El resto no se trata, y eso está demostrado en muchos estudios. Hablando del tema de la infección urinaria recurrente, el producto pues que tiene Euroética, el C-Control, esto recordemos que viene del arándano rojo. Recordemos que la característica es la molécula que funciona es el PAC, la proantiacinidina, y que esto se pega a los pilis y a la fimbria de la bacteria, hace que se repare. Ese, digamos, en teoría, digamos, el mecanismo de acción de esto. Miren cómo, haciendo en estudios, que colocan, está marcado con fluorescencia, son las bacterias, en la medida que usted va aumentando la dosificación de PAC, o la molécula activa del arándano rojo, va desapareciendo la bacteria en los campos de los cultivos. O sea que, digamos, en estudios, digamos, biológicos funciona. Ahora, en los estudios clínicos, donde no se ha demostrado mucho efecto, y por eso vamos a mostrar la evidencia dónde es que vamos a utilizar, digamos, todo este tipo de moléculas o este tipo de medicamentos en personas que tienen infección recurrente. Ahora, el problema de los cranberries es que no todo es igual. ¿Qué van a recomendar? ¿Qué tipo de tratamiento? La gente pregunta, doctor, ¿compro este jugo, compro el otro? Lo primero es que el cranberry como tal, eso es muy calórico, eso engorda mucho. Si usted se pone a tomar cranberry, va a estallar. El cranberry, cada uvita de cranberry tiene 7 calorías. Usted no se come una. Entonces, ese es el problema. Cuando usted formula cranberry, ojo con lo que está formulando. Porque lo otro es que vienen estas presentaciones. 300, 500, 15 mil, yo digo, eso es un engaño. Eso realmente es un engaño. Porque lo que uno debe formular al paciente no es cranberry, sino es cuánto tiene de proantiacinina A, que es el medicamento activo. Y lo ideal es que necesitamos 36 miligramos de esto para lograr efecto y beneficio. Entonces, estas moléculas tienen las tecnologías y toda la. Digamos, las presentaciones, usted garantiza que ahí cada sobrecito le va a dar 18 miligramos de PAC y que la dosificación en un cuadro agudo es cada 12 horas para dar los 36 miligramos. Muchas, digamos, guías, que es uno de los ejemplos de las guías europeas, lo menciona y dice, bueno, hay una evidencia débil, pero hay algunos pacientes que se pueden beneficiar. ¿Dónde podemos utilizar mucho este tipo de productos? Pues las personas mayores, donde buscamos tema de efectos adversos, pues esto prácticamente es inocuo, donde hay trabajos que han demostrado pues que reduce el uso de antibióticos, reduce las infecciones sintomáticas, pero hay trabajos donde no se ha demostrado que logra un beneficio. En aquellas mujeres con mucha recurrencia, cuando se ha comparado con antibióticos, obvio, el antibiótico pues da más beneficio comparado, pero ya cuando son personas que las recurrencias no eran tan frecuentes, le va muy bien a este tipo de medicamentos, y hay trabajos donde daban 36, 18 miligramos y demostraban que si eran personas que no tenían muchas recurrencias, usted puede dar, digamos, PACs y le va muy bien. Incluso trabajos donde demostraron que dar PAC disminuye el uso de antibióticos y ya con ese dato, dese por bien servido. Una persona mayor con infecciones sintomáticas cada rato, donde ya usted reduzca el número de antibióticos un porcentaje alto, dese por bien servido. Entonces son las opciones, los datos que le queríamos presentar, ahí disculpen que el tiempo que se perdió al inicio, pero tenemos un espacio para hacer algunas preguntas y digamos dudas que tengan sobre todos los productos que hemos mencionado. Recuerden que hablamos
del Nifuratel, que era el Magliro, hablamos de la etidoxina, que era la dos disciplinas, y hablamos un poco ahí de del ciscontro, que era básicamente, viene del arándano rojo, pero trae la molécula activa, que era el proanteoxidina. Entonces, no sé si vamos a hacer algunas preguntas acá de las personas que están aquí presencialmente, y revisemos ahí los compañeros que están conectados en línea. ¿Cuántas personas nos están acompañando en línea en este momento? Miremos las redes a ver cuántas personas están conectadas. Ok, ahí nos comenta que están conectadas las 70 personas. Ok, bueno, y tenemos adicional gente en personas conectadas en vía YouTube. Bueno, les agradecemos a todos los que se mantuvieron conectados. Nuevamente, disculpas al comienzo que tuvieron problemas, fallas técnicas. Anoten ahí en el chat de dónde nos están acompañando. Anoten tal vez su correo electrónico, ya que las personas acá de Euroética se ponen en contacto con ustedes para enviarles de pronto la presentación. Y miren a ver si nos colaboran con algunas preguntas que tengan, con mucho gusto comenzamos a contestar. No sé si aquí tenemos preguntas, sin pena, todas las dudas que tengan, aprovechen y contestamos. ¿Hay algún compañero? ¿Qué dan medicamentos combinados si tú, en algunas patologías, tú hablas de vaginosis recurrente? Ok, bueno, ¿por qué damos a veces en vaginosis? Porque son infecciones habitualmente mixtas y porque lo que a veces necesitamos es el Nifuratel. Y desafortunadamente Nifuratel solo no viene disponible, no se consigue. O sea, no tenemos la presentación. En ese caso tocaría usar, digamos, el Magmiro, tiene el Nifuratel y tiene la histatina. Pero como lo que le comentaba, ¿cuál es el papel importante de este medicamento? El que te va a llegar a la consulta es la paciente que ya le diste la primera línea y no mejoró, ya le diste la segunda línea, no mejoró, y este medicamento te va a hacer ese beneficio. Digamos que tiene la actividad contra el atopio. Y recuerda que un porcentaje muy alto de vaginosis bacteriana tienen coinfecciones con otra cosa. Entonces, por eso es la clave. A veces usted me dice, doctor, es que nada más la infección era por estafilococo aureo. Le quiero dar mi Nifuratel. No lo hay disponible. Ahora, que si le dan la nistatina, no va a pasar absolutamente nada, porque la nistatina no tiene efecto sobre realmente lo que a uno le interesa, que es el lactobacilo. O sea, yo lo que realmente no quiero tocar es el lactobacilo. Después que no me toque el lactobacilo, que le pongan lo que quieran, no pasa nada, porque la vaginosis bacteriana recae, ¿por qué? Porque no se actuó sobre la flora vaginal, la restauración de la flora. Miren que muchos tratamientos que colocan los ginecólogos es lactobacilos intravaginales. Listo, en la práctica, si yo tengo un medicamento que me preserva el lactobacilo, ya no necesito estar colocando esta situación. ¿Alguna duda, pregunta? Ok, bueno, vamos a mencionarlo por acá. Buenas noches, un saludo para todas las personas que están conectadas vía YouTube. Tenemos una pregunta que nos hace el doctor. En estos casos de recurrentes de infecciones vaginales, ¿tendría alguna cabida la etidoxinación? Ok, entonces ya, buena pregunta, lo mencionamos. Cuando hay algún tipo de, les coloco un ejemplo muy sencillo, tuvimos una vaginitis y cervicitis por micoplasma genital. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles de los óvulos que mencionamos tienen actividad contra micoplasma? Nifuratel. El caso, por ejemplo, que hemos tratado, yo lo que hago es terapia tópica y un ciclo etidoxina. 100 K2, pero más el Nifuratel. Ojo, vaginitis y cervicitis. Porque si es una enfermedad pélvica inflamatoria, ahí no aplica. ¿Listo? La terapia combinada sistémica y, digamos, tópica, aplicaría en caso de estos bichos que hablamos raros o mal llamados atípicos, donde micoplasma, ureaplasma son difíciles de tratar, no tenemos prueba de resistencia. Y como les decía, yo lo que hago, lo primero es, si digamos la enfermedad está ubicada vagina y cervix, doy un ciclo de tiroxina más el macrino. Eso es lo que hacemos habitualmente, son 7 días de doxiciclina y la terapia tópica de 6 a 12 días con el macrino. Ya si es enfermedad pélvica inflamatoria, ahí no aplica Magmiro. Enfermedad pélvica inflamatoria por micoplasma, por ureaplasma, lo que hacemos es secuencial, porque no sabemos la resistencia. Usted puede comenzar con etidoxina y otro ciclo de moxifloxacina. Ese otro, o sea, ubique la infección donde está y en base a usted la trata. No sé si hay alguna pregunta adicional, sí, revisemos ahí entonces. Doctor, tenemos médicos conectados de muchas poblaciones en el país, poblaciones alejadas, mil gracias por estar acá conectados, y también desde Cúcuta nos acompaña. Doctor, tenemos la pregunta del doctor Pomponio Gómez,
nos dice qué nos puede decir de la ciprofloxacina en infección urinaria. Bueno, la ciprofloxacina, el problema de la infección urinaria es que la resistencia a fluoroquinolona en nuestro medio es muy alta. Supera en más del 20% en muchos sitios. Yo lo que le recomiendo es lo primero, si usted tiene una infección urinaria, si es una cistitis, ¿listo? Usted puede usar nitrofurantoína o incluso el mismo trimetoprim sulfa. A pesar de que la resistencia a sulfa es muy alta, ¿por qué? Porque muchas veces la concentración que contiene el antibiótico es tan alta que mejora el 70% más de los pacientes. Entonces, en cistitis, usted puede usar nitrofurantoína, el mismo trimetoprim sulfametoxazol o incluso fofonicina si la persona no, digamos, tiene un germen muy resistente o incluso las mismas cefalosporinas de primera generación. Ahora, en pielonefritis, si es una pielonefritis y el paciente, digamos, un antibiótico que uno utiliza más o antes que las quinolonas son las cefalosporinas de primera generación. Incluso, por ejemplo, en pielonefritis, cefaloxilo, la misma cefalexina, podría usar. Ahora, si es una persona, usted dice, no, yo quiero solo una quinolona. Si es una persona que nunca ha usado quinolona, no ha usado quinolona en los últimos 6 meses, 1 año, que es raro, ya si usted va a la consulta, casi todos los pacientes vienen encima con ciclo. Y ese paciente ya se perdió. Ciprofloxacina en este momento es un antibiótico para usar con cultivo en mano. Si usted no tiene cultivo en mano, por lo menos haga un test para ver si tiene factores de riesgo para resistencia. Y el primer test es, ¿usted usó quinolona en los últimos 6 meses? Si lo usó, no lo usó. No pierda su tiempo. Y la gran mayoría ya lo usaron. Entonces, cipro para nosotros como una primera línea de medicamentos en infección urinaria, no te la recomiendo. Recuerda siempre, cistitis o una pielonefritis. Es preferible usar cefalosporina de primera generación. Por ejemplo, nosotros tenemos estudios en la comunidad, ojo, comunidad Santa Marta, como un ejemplo, donde la sensibilidad, la resistencia a ciprofloxacina supera el 20%. Y hay estudios incluso en el centro del país, donde está entre el 30 al 35, incluso hasta un porcentaje un poco más alto, de las quinolonas, ojo, en E. coli. Las cosas son, estamos hablando de Escherichia coli como tal, que es el germen más frecuentemente implicado en infección urinaria. Miremos qué otra pregunta tienen los compañeros. Doctor, nos hacen una pregunta también desde Cúcuta. Doctor, ¿qué indicación de uso de carbapénicos en infección urinaria recurrente? ¿Cuál sería la duración del mismo? Gracias. Bueno, ya es otro tema. Bueno, infección urinaria recurrente, ojo, si es bacteriuria asintomática no se pone tratamiento. Si es una persona que llegó con una pielonefritis y tiene una E. coli BLE, ¿listo? Y no tiene choque séptico ni nada, usted podría usar un ertapenémico, es una opción. Si ya el paciente tiene un choque séptico y tiene un orosexico, no usa un meropénico. Pero ojo, si la paciente tiene una BLE, ¿listo? Pero no tiene respuesta sistémica que usted considere que no requiere hospitalización. Y es sensible a cipro, usted puede usar cipro. Si es sensible a levofloxacina, puede usar levofloxacina. Porque se supone que usted tiene antidurama a la mano. Hay muchas BLE que son sensibles a trimetoprim, muchas son sensibles a ciprofloxacina, muchas son sensibles a levo. Ya depende si un paciente para hospitalizar o un paciente que va para unidad cointensiva. No cabe duda que si va para UCI es meropenem, y si lo va a hospitalizar en una sala general porque tiene una infección por BLE, ya es ertapenem. Pero si un paciente que usted ve que en el antidurama hay un antibiótico oral que lo podría dar, no hay problema darle un cipro, darle levo, darle trimetoprim. Ojo, nitrofurantoína no sirve para infecciones renales, es para cistitis. Porque muchas veces, esta semana nos llegó una persona que le dio una pielonefritis y le dieron nitrofurantoína y terminó en UCI. La nitrofurantoína es un antiséptico urinario para cistitis y no sirve para pielonefritis. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas BLEs o muchas bacterias gran negativas son sensibles a nitrofurantoína. Y llega el paciente, ay, no señora, pero está fácil de tratar, tómate la nitrofurantoína y una pielonefritis. Y se complicó la paciente. Entonces, para que tengan presente esos datos. Ya esa es otra temática, de pronto tocaría mirar para una próxima capacitación, hablamos de infección urinaria, ya ese es otra, el tema del tratamiento antibiótico. Tiene una pregunta adicional ahí, mira. Doctor, le hacen muchos comentarios por YouTube también, le agradecen por la excelente conferencia. El doctor Jorge Peñaloso también nos indica que desde San Gil, excelente charla, doctor. Práctica hoy por hoy se presenta vaginitis por abuso de duchas vaginales, jabones íntimos y abuso de medicamentos. Mil gracias por su conferencia. También nos acompañan desde Apartado Antioquia, desde diferentes partes del país.
La doctora Andrea Ávila le indica que la EPI se puede diagnosticar por el tacto vaginal o sería necesario tomar ecografía también, más los síntomas urinarios y dispareunia. ¿Qué opina? No, la EPI, lo primero es el diagnóstico clínico y ya después te hace complemento con imágenes, porque hay muchas cosas que pueden simular. ¿Cuántas apéndices se han operado con diagnóstico apéndice cuando se dan, entran, eran el primer apéndice inflamatorio? Y a lo contrario. ¿Listo? Entonces, lo primero es el diagnóstico clínico, la aproximación clínica, y ya después usted puede definir qué tipo de imágenes. No cabe duda que hay algunos hallazgos ecográficos que sugieren, pero muchas veces el ginecólogo hace el tacto y dice, mira, el 90% es un diagnóstico de una enfermedad periquinflamatoria. Y vamos a iniciar tratamiento empírico. ¿Listo? Ya dijimos que no es que le vamos a poner tratamiento a todo el mundo, hacerle PCR, no. El paciente que tenga una EPI resistente, digamos persistente, refractaria a manejo, paciente que no mejora con nada, ese hay que hacerle biología molecular, porque toca buscar la etiología de lo que tiene. ¿Alguna pregunta profesional? O alguno de los colegas si quiere preguntar algo más. Una de las preguntas que nos, de pronto un comentario hacerles es, siempre nos hacen esto, es el tema de las proanteocedinas, las PACs, en personas mayores. Muchos, ojo con esto, muchas personas mayores consultan, no es que tengo infección urinaria, que tengo infección urinaria y me salió una Escherichia coli. Doctor, es que tengo cefalea y le hicimos un parcial de orina y le salió una coli. ¿Qué tiene que ver la cefalea con la coli? Entonces, lo primero es que con un ascensor subió hasta la cabeza y le dio un golpe. O como él le llegó, se cayó de la moto, le dio un garrotazo en el riñón y la tumbó de la moto y se dio, no. Ojo, muchas personas de esta edad tienen bacteriuria asintomática. Si la bacteriuria asintomática es asintomática, yo no tengo que darle ni sin control ni ningún tipo de antibiótico, eso no genera ningún problema. Ya es la paciente mayor que tiene bacteriuria recurrente con síntomas y que usted dice, mírele, ya voy a 10 recetas antibióticos. Esa paciente mayor es donde usted puede hacer una prueba terapéutica. A pesar de que digan, no es que el estudio mostró que no funciona, haga una prueba terapéutica. Den un ciclo de 10 días de PAX y después le deja una terapia supresiva con PAX varias semanas o varios meses y va mirando la respuesta terapéutica. A veces, si usted ya terminó un ciclo y ve que no mejoró, pues ya le va a tocar usar antibióticos. Pero hay que tratar de reducir el máximo el uso de antibióticos, que creo que es el beneficio importante de esta situación de los PAX. Importante que interroguen muy bien el síntoma urinario. Coloco un ejemplo. El lunes nos llegó a la consulta una señora que remitían de La Guajira. Infección urinaria recurrente de 3 años de evolución. La señora me llevó un cuaderno plastificado con 33 urocultivos y 60 y tantas recetas de antibióticos. La interrogo, le pregunto, señora, ¿cuál es su síntoma? No, es que me da ardor orinar. ¿Cómo es el ardor orinar? Miren el detalle, la señora me dice, doctor, yo cuando comienzo a orinar me arde y cuando termino se me quita. O al final de la micción se me quita el ardor. Comienzo a orinar, me da el ardor, sigo la orina, se me quita. ¿Cómo está el chorro? No, el chorro está chiquito. ¿Cómo está la fuerza del chorro? Ya la perdí. O sea, la señora no tiene infección urinaria, tiene una estrechez uretral o tiene un síndrome, como decía, un síndrome uretral. Entonces, 33 urocultivos, 60 y tantas fórmulas, eso es justo. Interroguemos bien los pacientes. ¿Qué le mandé a la señora? Una cistoscopia, una uretrocistoscopia, porque debe tener una estrechez uretral. ¿Cómo es posible que la señora tenga un cartapazo de exámenes y nadie interrogue bien a los pacientes? Entonces, y eso es lo que genera la bacteria sintomática. Entonces, ojo, interroguen, pregunten. Sí, hay una pregunta aquí en el público. Bueno, aquí pregunta el ácido úrico. Muy buena pregunta. El ácido úrico se está usando mucho en candidiasis vulvovaginal recurrente y en vaginosis recurrente. Y funciona bastante bien. El problema está en el uso prolongado de esta situación porque ya, digamos, tendría sus limitaciones. Hay esquemas que usan de 14 días y hay esquemas que usan de 3 semanas. El gran problema es que ya para usarlo prolongadamente algunas mujeres comienzan a quejarse
Y lo otro es que el ácido bórico como comercialización, les coloco un ejemplo, hay personas que lo consiguen en línea y los costos son un poco altos, y lo otro es que no te garantizan que realmente sea ácido bórico. Ahí me llevaron hace como unos 3 meses una señora que consiguió ácido bórico por comprándolo esto por redes sociales, y cuando los vimos era como algo adulterado, como de unos supositorios de glicerina. Entonces se los estaban vendiendo como ácido bórico. Realmente cuando vimos eran cajas adulteradas. Entonces, para que tengan cuidado de esas situaciones, porque lo hemos visto. Miren, por ejemplo, ahorita tenemos un brote en la costa caribe que lo estamos trabajando con un grupo de dermatólogos en Barranquilla, de mesoterapia que se están haciendo con productos que comercializan por redes sociales y están contaminados con micobacterias. Entonces, para que tengan mucho cuidado. El problema del ácido bórico que yo veo es dónde lo venden, cómo lo comercializan, y esa es la limitación que tiene. Entonces, pero es un producto que, si usted ve una de las diapositivas que ahí aparece como en recurrencia, capofungina, ácido bórico, y lo puedo utilizar. Me llegó esta semana una señora el lunes, el viernes pasado, una joven, 25 años, tiene desde diciembre con flujo, ardor, dolor, y lleva 2 meses usando ácido bórico. 2 meses, eso se acumula. Listo, eso se acumula. ¿Qué dice en ese caso? Suspenda, vamos a decolonizarla con Max Mirror y miramos a ver qué pasa. Pero hay que cambiarla, nadie le había hecho una glucosa, nadie le había pedido un perfil de hormonas, nadie le había hecho un examen. Entonces, no, a veces puede ácido bórico, estudia al paciente, puede suspender el ácido bórico y qué va a pasar. Pero está dentro de las opciones y es, digamos, una opción a tener en cuenta. Se usa 14 días o 13 o 21 días. ¿En serio, resultados de flujo vaginal informal? Bueno, buena pregunta aquí del colega, aquí en línea, aquí una persona presencial pregunta el Corynebacterium SP tres cruces en el, digamos, el flotis. El Corynebacterium hace lo que son las bacterias que llamamos disteroides o coriniformes, hacen parte de la flora bacteriana normal, o sea que no tendrías que preocuparte mucho porque muchas veces hace parte de nuestra flora. El flotis de flujo vaginal, lo más importante y lo que hemos aprendido durante todo este tiempo es mira el pH. El pH normal va entre 3.8 y 4.5. Ya me lo aprendí de tanto y no es la especialidad, pero me ha tocado. Y mira los leucocitos. Eso es lo más claro. Si tú ves pH alto, algo está pasando. ¿Listo? Y si ves pH extremadamente bajo, como ese caso que tuvimos de la citólisis de una paciente, tenía un pH de 2.7. Y nos tocó llamar a la ginecóloga porque la paciente excedió, se aplicaba ella misma lactobacilos. 2.7 estaba haciendo una vaginitis citolítica. Entonces, mira el pH muy bien, mira los leucocitos. Recuerden, obviamente el mensaje nuevamente, cándida, pH normal, leucos normal. Examen, usted ve inflamación y la presencia de levadura. Recuerden, tricomona, pH alto y leucos altos. Y vaginosis bacteriana, pH alto y leucos altos. Y usted hace las diferentes combinaciones que ve. Muy raro, yo lo que veo, lo que me llega a mí, ya lo que ha toreado todo el mundo, que ninguna va con flotis de flujo vaginal es un infector. Entrada. La que me ha llegado a mí es lo que llega ya repasó por toda la ciudad. Muy raro que llegue con solo vaginosis bacteriana. Incluso hay unos estudiantes que están haciendo un trabajo de tesis de lo que las pacientes. Y te puedo decir, de la consulta que nosotros tenemos en infectología, hasta ahora los datos que tienen, 87% de lo que nos llega a la consulta son infecciones mixtas. 90%. Muy raro que veas. Tenemos una pregunta. Doctor. Una pregunta desde Leticia, doctor. ¿Qué opina del uso de Max Mirror óvulos en paciente adolescente que inicia vida sexual y que en esa región regularmente son infecciones mixtas, usos irrecurrentes? Ok, bueno, lo primero es que ningún óvulo ni ningún producto de esto es para profilaxis, ¿sí? O sea, si inicia relaciones sexuales, eso no es para profilaxis. Lo más importante en una mujer adolescente que inicia relaciones sexuales es que evite la infección urinaria. Lo más importante es que vaya a orinar. Eso es lo primero. Acuérdense de la infección urinaria, lo que llamamos la cistitis de la luna de miel. El mejor antibiótico es vaya a orinar. Ya es diferente, y le pongo un ejemplo. Está usted en una región apartada, tiene una vaginosis o una vaginitis, tiene un flujo, no tienes un flotis vaginal, no tienes forma de saber qué tiene.
las características clínicas del flujo te dicen el diagnóstico. Dice si es algo donoso, terroso, te rasca, es cándido. Pero si tú ves que clínicamente no logras diferenciar, tienes que usar terapia combinada. Porque no tienes examen a la mano, tienes la paciente ahí, se va para una región apartada, tienes que resolver. Una opción es usar más virus, ahí no hay problema. Si la clínica no te da el diagnóstico, digamos, de base. No sé si alguna pregunta adicional tengan por ahí los compañeros. Aquí nos pregunta otra persona que está presencial. A mí los esquemas tan largos de mi corazón personalmente no me gustan más que por la pulmón, pues en los problemas que pueden ser secundarios. Correcto. ¿Qué puntos hay a tener en cuenta? Porque sobre todo que son en gran pacientes mayores. Okay. Entonces, ¿qué puntos uno puede como mirar? Bueno, fluconazol, aquí la una pregunta, muy buena pregunta, es que los esquemas largos, el riesgo de usar fluconazol, sí es cierto, la intolerancia gastrointestinal, realmente el riesgo de hepatitis y estas cosas es prácticamente muy bajo. ¿Por qué? Porque son dosis bajas los que están usando. Ya el problema son los efectos adversos de intolerancia que muchas personas dicen al fluconazol. La cefalea, que algunos los azoles son muy característicos, pero es muy raro porque 150 miligramos o 200 miligramos semanales es relativamente bajo. Es muy raro. Yo la recomendación personal que te hago es lo siguiente. Ya dijimos, está el esquema de Sobel y está el esquema Recidiv, que no se preocupen, ahí les van a pasar las diapositivas, donde un esquema de 6 meses, 1 año. Yo le digo a la paciente, mira, lo primero es que esto no te va a resolver el problema. Esto es una terapia puente mientras estudiamos el caso. Se supone que usted a los 3 meses ya resolvió el caso. Usted le hizo glicemia, usted miró lo de los anticonceptivos, si tenía un DIU pensionado, mira si lo saca, lo manda a descansar. Y miraste el tema de interrogaste muy bien la ropa, todas esas cosas que usa la persona, la manda a bajar de peso. Si a los 3 meses la persona te cumplió con todas las recomendaciones que tú hiciste, quítale el fluconazol. Y es importante mencionarle muy bien el dato. Ojo, señora, usted las toma 6 meses y 60% a 6 meses va a vuelta a lo mismo. Porque te pasa lo mismo y el comentario feo que nos hacen los pacientes. Es que fui a tal doctor, es malo, fui al otro espécimo, el otro espécimo. Aquí nadie sirve en Santa Marta, nadie sirve en Barranquilla. No, el problema es que informe al paciente. Porque incluso si usted da 1 año de tratamiento, 30% le van a recaer. Eso no hay nada que hacer. Entonces, yo te diría, yo habitualmente le hago una receta al paciente para 90 días. De fluconazol semanal y la estudio al paciente. Mientras la estudio. No se estresa, hay muchos casos que te llegan conflictivos con hongos resistentes, que ese es un problema, porque son resistentes a fluconazol. Ahí te tocaré usar itraconazol, otros antifúngicos. Y el itraconazol a veces las EPS no lo entregan, que es muy costoso, que no circula, y ahí es donde viene, por ejemplo, la ventaja de Magmiro, la nicotina, que te puede servir mucho en esos casos. Das un ciclo de nictatina y observas, mira la evolución de la que pasa. O das itraconazol y observas, o das el ácido bólico y observas, ahí te toca inventar qué hace. Si no tienes itraconazol a la mano, pues te tocaría usar esa opción. Doctor, otra pregunta. Ok, aquí otra pregunta en línea. Doctor Ricardo Augusto Malo le envía saludos. Felicitaciones, excelente presentación. Cobijaste en forma práctica y concisa el tema. Muy agradecido por contribuir a incrementar los conocimientos con medicina basada en la evidencia. Doctor, factor predisponente, la fimosis, parafimosis, la no circuncisión en estas enfermedades, ¿qué opina incluso para el BPH? Sí, el tema acá es que la fimosis es un condicionante de muchas infecciones. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos que el no está circuncidado aumenta el riesgo de infección, no cabe duda, eso es evidente. Y pues nosotros prácticamente, yo soy de familia de descendencia árabe, practicamos la circuncisión desde que nacen los niños. El niño mío le dice circuncisión. Y es un dato, eso es evidente. La circuncisión es un factor protector de infección. Y desafortunadamente muchos no se le hicieron, ya tardía, ya para qué. Pero sí, la recomendación es que si ustedes tienen hijos, van a tener sus hijos pequeños, pues una de las recomendaciones es hacer la circuncisión y el manejo de la fimosis, porque no cabe duda que eso genera más riesgo de infecciones de transmisión sexual. Sería como lo que le comentaría el colega. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? ¿De los esquemas de enfermedad pélvica inflamatoria le quedaron claros? ¿Alguna duda de esos?
enfermedad pélvica por ahí que... ¿Ok? Sí. Ok, sí. Entonces, nuevamente, muchas gracias a los que estuvieron conectados, muchas gracias a Eurobética que hace este esfuerzo para la educación médica continuada. Nuevamente, escriban de dónde están ubicados en el chat, coloquen su correo electrónico para que después la persona Eurobética se ponga en contacto y les manden la conferencia, porque hay mucha información que de pronto les va a servir para su consulta diaria. Bueno, un saludo a todos en línea y esperemos vernos pronto para nuevas capacitaciones. Muchas gracias. Gracias, excelente conferencia. A todas las personas que se conectaron, mil gracias por acompañarnos en esta noche de aprendizaje, de actualización. En el chat les dejamos un link para que por favor se inscriban y inscriban su asistencia para un envío especial que tendremos para ustedes. Mil gracias a todos los asistentes también presenciales. Y doctor, maravillosa conferencia. Bueno, entonces, gracias a todos los que estuvieron por acá en la ciudad de Bucaramanga y los que están conectados. Thank you.